Hola a todos, buenas tardes. Me alegra muchísimo poder estar aquí compartiendo con ustedes una vez más en la presentación de la quinta colección de Madres Solidarias, este hermoso proyecto del cual yo me siento muy privilegiada y muy afortunada de pertenecer. Y bueno, luego de un año atípico, poder realizar esta iniciativa nos llena de muchísima alegría, pero también de muchísima esperanza, porque Madres Solidarias nació con un doble propósito. Primero, sensibilizar la población sobre la labor que llevan a cabo las fundaciones apadrinadas por Humano de Corazón. Y la segunda es recaudar fondos para hacer más sostenibles las acciones sociales que apoya Humano. Y bueno, en nombre de Grupo Humano y una servidora le damos la más cálida bienvenida y agradecemos infinitamente que se hayan conectado para conocer todos los detalles de esta quinta colección de Madres Solidarias. Este año nuestro evento es muy especial porque estamos viviendo tiempos especiales donde se hace mucho más necesario ayudar a los demás y ser empáticos. En este momento nosotros queremos presentarles unos videos testimoniales por parte de las fundaciones aliadas, quienes nos van a compartir su experiencia con esta iniciativa. Adelante. Bueno, la palabra que me viene a la mente, que puedo decir, es gracias. El agradecimiento a un programa que ha impactado en la Fundación Nido para Ángeles a 357 niños o niñas que han pasado en estos últimos 5 años que tiene el programa de Madres Solidarias. En Nido para Ángeles, que trabajamos con parálisis cerebral, ha sido un espaldarazo fuertísimo. Nuestra fundación ha escalado y ha cambiado mucho gracias a Humano y a su programa Humano de Corazón. Y este programa de Madres Solidarias, que ya está cumpliendo 5 años, pues ha llevado no solamente sonrisas, sino esperanzas y logros de calidad de vida a los niños y niñas de la Fundación Nido para Ángeles. Es para la Fundación San Yud un honor haber sido elegido por Humano para pertenecer a su programa de ayuda a los niños con cáncer. El programa Madres Solidarias nos da la oportunidad de llegar a más niños y de poder asistirlo en todo lo que su protocolo necesita. Gracias a esto, hemos podido aumentar la cantidad de niños en el mismo. Y no es solamente el apoyo económico que esto ha dado, sino también da un apoyo solidario, emocional, porque nos acompaña en todos los momentos de los tratamientos, incluyendo haciéndole fiestas a los niños que ellos agradecen mucho. Por esto, siempre les estaremos muy agradecidos y que Dios los bendiga a todos. Gracias a Madres Solidarias, Heartcare Dominicana ha podido seguir ampliando su programa de operaciones y procedimientos cardiovasculares a los niños dominicanos. Nuestra meta es seguir ampliando y creciendo con el apoyo de Humano de Corazón. Desde World Vision República Dominicana nos sentimos más que agradecidos con Humano de Corazón, sobre todo con su programa Madres Solidarias, quienes cada año nos ayudan a que nosotros continuemos haciendo nuestra labor a favor de la educación de tantos niños y niñas de la República Dominicana que no saben ni leer ni escribir. Además, también nos apoyan para continuar con la ardua labor que hacemos a nivel de protección, alzando la voz a favor de los derechos de la niñez. Muchísimas gracias, Humano. El programa Madres Solidarias de Humano de Corazón es una ayuda importantísima para la Fundación Aprendiendo a Vivir. Las recaudaciones de dicho programa nos permiten operar el centro durante los meses de verano, que es donde más afluencia de niños recibimos. Al mismo tiempo, podemos realizar nuestro campamento de verano, que es una experiencia donde los niños participan por 2 semanas y aprenden sobre su condición de cómo vivir con la diabetes. Agradecemos de sobremanera la ayuda que este programa les da a la Fundación y al mismo tiempo le damos las gracias a todos los que apoyan el mismo. Hola, mi nombre es Jaime Martínez y represento a la Fundación Luz y Esperanza por el Autismo en la ciudad de Santiago.
Desde el 2016 somos parte esencial de la campaña Madres Solidarias de Humano de Corazón. Y la verdad es que hemos sido muy bendecidos con este aporte, lo que nos permite llegar a más personas con la condición de autismo. En nombre de nuestro equipo, en nombre de nuestra directiva y en nombre de los niños y jóvenes y adolescentes que reciben los servicios de nuestra fundación, agradecemos en gran manera el que se nos tome en cuenta para esta campaña en el 2021. Muchas gracias a todo el equipo de Humano de Corazón. Bendiciones. Un cordial saludo. En nombre de Escologar, nuestros pequeños hermanos, queremos agradecer a ARS Humano y su proyecto Madres Solidarias por el constante apoyo que hemos tenido para la sostenibilidad de nuestros más de 180 niños, niñas y adolescentes. Su aportación es fundamental para esta labor. Sinceramente, gracias una vez más. Para la familia Mixdown ha sido de gran bendición poder contar a través de estos años con la colaboración de Primera ARS Humano a través de su campaña Madre Solidaria. Este aporte que recibimos cada año nos ha permitido mantener programas y servicios dirigidos a potenciar las habilidades de nuestros niños, jóvenes y adultos, además de apoyar a familias vulnerables que conforman nuestra institución a la realización de estudios de alto costo, como es, por ejemplo, el cariotipo. Así que de todo corazón y en nombre de cada una de las familias que nos integran, le damos muchísimas gracias y esperamos poder continuar recibiendo este soporte tan significativo. Gracias de corazón. Muchísimas gracias a nuestras fundaciones aliadas por compartirnos sus valiosos testimonios. Y bueno, hoy presentamos la quinta edición de la colección Madres Solidarias con novedades que yo estoy segura les va a encantar a todos. Nuevos diseños y piezas hechas para todos los gustos. Una colección muchísimo más versátil, pero también completa. Y ahora vamos a conocer todos los detalles de esta iniciativa de manos, nada más y nada menos, ella tiene que estar aquí. Claro que sí, la señora Diomares Musa, vicepresidenta de Mercadeo y Desarrollo Corporativo de Humano. Bienvenida, Diomares, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, increíblemente aquí estamos. Una vez más. Sí, así mismo. Y lo rápido que pasa el tiempo. Demasiado. Porque han pasado 2 años. Demasiado, o sea, rápido. Así es, bueno, Diomares, yo sé que nuestra gente está ansiosa por empezar a conocer esta quinta colección, pero antes de mostrar esta nueva colección, yo quiero que nos cuentes cuál es la motivación de la empresa detrás de esta iniciativa. Bueno, tú sabes que esta es realmente la quinta colección. Nosotros el año pasado, pues por las razones que todos sabemos, todo lo que vivimos de cara a la pandemia, pues definitivamente decidimos como posponer este tipo de actividades porque sabíamos que nadie estaba en eso realmente. Bueno, la realidad es, con este tipo de iniciativa, lograr apelar a la solidaridad de todas las personas con las que nosotros interactuamos, nuestros clientes, nuestros empleados, nuestros relacionados, para poder, pues, en conjunto lograr una mayor ayuda y escalar ese tipo de ayuda hacia un nivel superior y poder impactar mucho más niños. Esa es como que siempre la intención. Así que, pues, nuevamente estamos aquí para eso, tratando de poder motivar a todos a ser solidarios. La verdad es que hay que admitir que este es uno de los programas de responsabilidad social más hermosos que, por ejemplo, o por lo menos yo, he podido ver y ser parte. Y hace 2 años, justamente, en nuestra penúltima edición, yo tuve la oportunidad de ir y conocer y vivir la experiencia en cada una de estas fundaciones y ver además el trabajo que ustedes hacen en conjunto. Cuéntanos un poco más acerca de cómo trabajan ustedes de cerca con estas fundaciones aliadas. Bueno, precisamente tú pudiste ver, conocer de cerca las fundaciones, saber qué es lo que hacen, los retos que tienen. Nosotros pues tenemos ya 14 años este año con el programa Humano de Corazón. Y de verdad que ha sido una experiencia y un aprendizaje constante de la mano de todas las fundaciones, que empezamos pues con una y cada año pues íbamos agregando según pues nuestra capacidad lo permitía y según también pues veíamos la oportunidad de ayuda en aquellas fundaciones que se nos acercaban, porque ayuda necesita todo el mundo. Pero la realidad es que a través de estos años nosotros hemos podido pues ver tangiblemente
los resultados, a través de pues, esos niños que recuperan su salud. Nosotros hemos impactado, pues diríamos, casi 6,000 niños. Wow. En este proceso, de manera directa. Directa, cuando me refiero a directa, es a través de este tipo de iniciativas que surgen de la empresa, que tienen un fin donde la empresa invierte para poder pues, recaudar una mayor cantidad de fondos para las necesidades de las fundaciones. Pero también hacemos muchas otras actividades de manera indirecta, ya sea a través de, o sea, es apoyando, por ejemplo, las fundaciones y sus propias actividades, o patrocinando eventos que sabemos que tienen un alto impacto en términos de recaudación de fondos, o definitivamente impactando directamente pues, las causas de las fundaciones. Y como tú realmente viste, pues ayuda se necesita muchísima. Y la todo idea, el todo el tiempo, ahora más, o sea, esta situación inclusive nos pone en un momento de inclusive de más vulnerabilidad. Uh-huh. Y nunca es suficiente, y definitivamente eso es lo que nosotros como empresa buscamos. O sea, nosotros ya a lo largo de todos estos años pues hemos invertido cerca de 80 millones de pesos en actividades directas e indirectas de apoyo. Y la idea es que esto se pueda sostener en el tiempo, que tengamos más ayuda de terceros, que más personas relacionadas a nosotros se involucren y que podamos multiplicar ese esfuerzo y esa ayuda hacia los demás. Bueno, estamos hablando de una cifra sumamente importante. Claro. Y además también el número que hablábamos de niños que han sido, que se han ayudado a través de las distintas fundaciones, pues también, pero no solamente los niños, pero también porque las se familias. Impacta a toda una todo, familia. Todo. Y cuando se impacta esa familia, también se impacta esa comunidad. Así. O sea, que si nos vamos a calcular las personas impactadas con la iniciativa, pues son muchísimo, muchísimo más. Y lo ideal es eso, que año tras año pues también podamos seguir impactando y seguir creciendo y seguir evolucionando. Tú hablaste de acciones propias y me surge la curiosidad de saber cómo nace esta iniciativa. Bueno, imagínate, hace 5 años siempre buscando la creatividad de todo un equipo de trabajo que está detrás de esto, pues buscando la manera pues de multiplicar los recursos, porque definitivamente uno tiene un presupuesto, uno trabaja bajo un esquema, hay que como cualquier empresa. Y la idea con esto pues precisamente que tratar es, pensamos, mira, definitivamente nosotros, por más que queramos pues ampliar esto, no vamos a lograrlo si no es a través de terceros. Y de ahí surgen diferentes ideas. Y surge la idea de Madres Solidarias, una fecha importante, el tema de involucrar la familia, involucrar la fecha que es la fecha de las madres, de elementos de solidaridad, de apoyo. O sea, es una fecha donde todo el mundo está muy sensible, donde el dominicano celebra la fecha, yo diría que es una de las fechas más celebradas por lo que representa la figura materna en este país. Y imagínate desde esa perspectiva, aprovechar eso para que la gente pues, pudiera también hacer esos regalitos y a la vez ser solidario. Entonces surge la idea, pues nos fue sumamente bien, nosotros pudimos recaudar inclusive más de lo que esperábamos. En aquel entonces pues la empresa estaba sumamente emocionada porque era algo muy novedoso. Quisimos repetir, nos fue mejor y así nos volvimos incluso diseñadores de piezas, porque cada año pues tratamos de involucrar pues un diseño distinto, un elemento distinto para seguir motivando a las personas que los que nos compran y nuevos, pero que también todo el mundo se motive pues a adquirir las piezas. Bueno, pues ya que estamos en ese tema, cuéntanos cuáles son los detalles de esta quinta colección. Bueno, pues los detalles, mira, la verdad que tenemos en esta ocasión 8 piezas súper lindas, o sea, siempre traemos las cadenas. En este año, pues, la cadena la hemos hecho con el logo, pues, intacto de cada fundación. Antes hacíamos una parte del logo, pues, ahora estamos haciendo el logo íntegro, pero hemos agregado también la pieza, 2 piezas nuevas, que es un anillo, pues, ajustable al tamaño de tu dedo, y un arete. Entonces, todas las cadenas tienen los logos de las fundaciones, pero el anillo y el arete tienen el logo de nuestro programa Humano de Corazón. Entonces, quisimos con esto pues agregar cierta frescura, son piezas que están hechas en Brasil, están bañadas en oro 18, 22 y 24 quilates, la verdad que quedaron lindísimas, se ven muy muy finas y entendemos que pues vamos a lograr lo que buscamos y que vamos a aprovechar el momento. Y quiero decir que esto se ha trabajado con Skilus y yo voy a dar fe y testimonio porque soy clienta de Skilus, que todas las piezas de Skilus también son de muy buena calidad. Bueno, eso no tiene acabadera. Así es. Así para que es. Sepan que están comprando, que además de que están contribuyendo, están ayudando, están comprando una pieza que les va a durar forever. Así mismo. Y más que ella, bueno, aprovecho para dar las gracias que doña Venecia precisamente se involucra de manera personal en el proyecto, sí. O sea, lo hace como parte de ella y la verdad que eso hace una gran diferencia también.
La verdad que es como decías, o sea, nosotros hemos encontrado este aliado, nosotros nos sentimos muy confiados de que el producto es de gran calidad y que por lo tanto pues una pieza que va a durar en el tiempo y que aquellos que coleccionan pues la van a tener de manera frecuente, la pueden combinar con la de hace 2 años, etc. ¡Qué emoción! Me encanta. Bueno, yo estoy segura de que la gente va a quedar fascinada con esta nueva colección de Madres Solidarias. Pero vamos a hablar de toda la campaña de comunicación que va a acompañar esta iniciativa. Bueno, pues la campaña es bellísima. Y la verdad que es muy emotiva porque nosotros estamos apelando en la campaña nuevamente a los temas de solidaridad, pero sobre todo a la belleza que es dar sin esperar nada a cambio. O sea, cuando tú das, ¿cuál es esa sensación de dar? ¿Cuál es esa conexión que tú tienes con las personas que tú ayudas? ¿Y cómo tú ves el mundo de una manera diferente? Es como por ahí la línea de la campaña, que yo prefiero que la vean, sí, que realmente, imagínate, pero la realidad es que es súper emotiva y hemos usado recursos que son internos, que nos hace todavía muchísimo más real, vamos a decirlo así. Bueno, pues no hay nada más que agregar. Adelante, vamos a disfrutarla. Esto puede parecer un simple anillo, pero con él puedes cambiar vidas. Puedes llevarlo como solo un accesorio o puede ser el lazo que te acerca a quienes más nos necesitan. Cuando ayudas a los demás, ves el mundo de una mejor manera. Esto puede parecer un simple arete, pero con él puedes cambiar vidas. Puedes llevarlo como solo un accesorio o puede ser el lazo que te acerca a quienes más nos necesitan. Cuando ayudas a los demás, ves el mundo de una mejor manera. Esto puede parecer una simple cadena, pero con ella puedes cambiar vidas. Puedes llevarla como solo un accesorio o puede ser el lazo que te acerca a quienes más nos necesitan. Cuando ayudas a los demás, ves el mundo de una mejor manera. Me encantó. Un aplauso aquí para todo el equipo que ha trabajado detrás de esta nueva colección. Felicidades, Diomara. Me imagino que la gente debe estar ahora preguntando, ¿cómo las adquiero? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo contribuir? ¿Cómo lo hacen? Como era de esperarse, nosotros esperamos que la mayor parte de las ventas vengan online. Así que para adquirirlas, entrar a nuestra página www.manodecorazon.com. Pues ahí la pueden adquirir desde ya y poder empezar a contribuir. Ahora bien, también la tenemos en Esquilos, en todas sus sucursales. Localmente aquí la tenemos en 360, en Agora Mall, y ellos tienen sucursales en el interior también que pueden optar por eso. O sea que definitivamente yo creo que tenemos, con esos dos canales podemos llegar y garantizar que hasta desde el interior pueden hacer sus pedidos, inclusive recogerlos en Metro, que también tenemos ese acuerdo. Ok, o sea que estamos hablando que usted desde la comodidad de su hogar va a hacer su orden y lo va a recibir. Si está aquí en Santo Domingo, lo recibe en la puerta de su hogar y si está en el interior del país, en su estación más cercana de Metropack. Pero que también en las tiendas de Esquilos pueden encontrar. Precio, ¿cuál es el valor de adquisición? Óyeme, este año venimos bien fácil. O sea, las cadenas, $1,200, el anillo 600 y el arete 400, o sea que por $2,200 tú vas a tener un juego completo de cadena, arete y anillo. Wow. O sea que definitivamente, y lindo, o sea, diferente, estás ayudando, estás siendo solidario, estás contribuyendo con la salud de un niño por $2,200. Y además tienes tu regalo de madre para tu mamá, para tu hermana, para tía, para quien tú quieras hacer y halagar en ese día. Bueno, yo creo que más especial no pudiera ser. Exactamente. Diomares, me gustaría, si quieres compartir un mensaje final con las personas que están aquí conectadas y que nos han regalado de manera tan especial su tiempo en esta tarde. Bueno, pues agradecer primero su presencia, agradecer como siempre el apoyo. Yo sé que nosotros tenemos una comunidad sumamente solidaria
y que este año, pues, que no se queden atrás, que también que nos ayuden a seguir, pues, contribuyendo y ayudando, y que entre todos podamos lograr, pues, un mundo mejor, un mundo más saludable, un mundo más feliz, donde los niños también tengan las mismas oportunidades. Definitivamente, el agradecimiento de nosotros tener familias saludables definitivamente se traduce y debe, pues, retribuirse de esa manera, tratando de ayudar a otras familias que tienen otro tipo de necesidades y condiciones. Así que yo creo que es sumamente importante y yo diría que lindísimo este tipo de proyectos, porque nos permite a todos ser mejores. Muchísimas gracias, Diomares. Y la verdad es que nos llena de muchísima felicidad ver cómo hemos evolucionado con este proyecto, que yo siento como mío, esa es la verdad. Y bueno, tengo todas las colecciones también. Señores, no hay excusa para colaborar con esta hermosa causa. No importa dónde te encuentres, a través de www.humanodecorazon.com tú puedes contribuir para que más niños y niñas estén sanos, pero que también estén felices. Esta colección está compuesta por 8 cadenas con dijes representativos a los logos de las fundaciones aliadas. Tenemos también un anillo y unos delicados aretes confeccionados en Brasil por nuestra querida gente de Skilus. Y todas las piezas fueron elaboradas con láminas de oro de 18, 22 y 24 quilates. Es un excelente regalo para esta importante fecha, así que corran la voz porque debemos vender, escuchen bien, 2,100 piezas. Todos somos parte de esto, ya lo saben. Compartan sus fotos en las redes sociales y no olviden de utilizar los hashtags Humano de Corazón y Madres Solidarias. Puedes entrar ahora mismo a humanodecorazon.com y pedir tus piezas para recibirlas directamente en tu domicilio a través de MVP Mensajería Premium o al interior a la sucursal de Metro más cercana. Apoyemos, apoyemos de corazón a estas 8 fundaciones aliadas de Humano de Corazón, que son Hardcare Dominicana, Fundación San Jude, Aprendiendo a Vivir, Nido para Ángeles, World Vision, Nuestros Pequeños Hermanos, Amigos por el Síndrome de Down y Luz y Esperanza por el Autismo. Y recuerda que cuando ayudas a los demás, ves el mundo de una mejor manera. Sin más, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por el apoyo que siempre nos brindan. Y ahora les invitamos a correr la voz y entrar a comprar sus regalitos para las madres, que eso está al doblar de la esquina. Un beso y hasta la próxima. Bye, bye.